Para tratar este tema le queremos dar la bienvenida al Teniente Coronel Carlos Santander, quien es director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Gente, muy buenos días, bienvenido al Medianero de Sucre. Muy buenos días a toda la ciudadanía de Chuquisaca, gracias por la invitación. Estamos aquí siempre para responder a las preguntas que tiene la ciudadanía y obviamente expresar cuál es el sentir y cuál es el plan que está ejecutando la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Un plan que nunca se abandonó, pero ahora que tenemos clases presenciales, vuelve a salir a los que es el plan Mochila Segura. Bueno, sí, estamos justamente con un plan nacional que se denomina el plan por un carnaval, o juntos por un carnaval sano y seguro, el cual viene desde la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en el cual vamos a incidir bastante en lo que es el tema de prevención, especialmente en estas fiestas de carnaval, donde vamos a estar con todo nuestro personal en las distintas actividades del carnaval chuquisaqueño, entregando una serie de trípticos, bípticos y una serie de panfletos para que la ciudadanía pueda prevenir el tema del consumo de drogas, el tema de la venta o distribución de drogas en el que muchos de nuestros jóvenes están involucrados y están teniendo problemas, en este caso legales, ¿no? Y obviamente el plan Mochila Segura, y hemos recibido invitación de varios municipios como es Sudáñez, Tarabuco y algún otro que en este momento no recuerdo, para ir a ejecutar, porque sabemos que en estas provincias están ya con clases presenciales. Y obviamente aprovechando este plan Mochila Segura, vamos a estar también con nuestro personal para capacitar y para poder hacer unos cursos, unas charlas de prevención a todo el alumnado y obviamente al personal también de los profesores, de los maestros, así también como a los padres de familia en caso que ellos los requieran. Las operaciones que estamos realizando como Fuerza Especial son continuas, son constantes. Siempre se ha indicado que no solamente se realizan operativos de microtráfico en lo que es la ciudad, también tenemos nuestro personal que de manera sacrificada está realizando labores en lo que es carretera, lo que son provincias, y obviamente para llegar a estos lugares donde se acopia esa marihuana hay que caminar 3-4 horas para poder llegar al lugar y hacer el trabajo correspondiente. Nosotros vamos a incidir bastante en lo que es el tema de la interdicción, obviamente, tal como es el Plan Nacional de Lucha contra el Narcotráfico del Gobierno y el lineamiento que tiene la Dirección General de la Fuerza Especial. Y también vamos a incidir en lo que es, en este caso, con el inicio de clases presenciales para poder coordinar con lo que es el SEDUCA y poder llegar también a los colegios. Nosotros ya tenemos planificado en realidad todo lo que se va a realizar desde ya hace un mes hemos tenido planificado para prever este inicio de clases presenciales y poder coordinar con las direcciones departamentales o en este caso directores de establecimientos educativos para poder llegar a ellos y poder llegar a nuestra juventud con el plan que tenemos de prevención. El consumo de alcohol, ojalá que en estas fiestas de carnaval no se produzca como se ha producido en los departamentos, que no haya un desborde, que no existe un desborde del consumo de bebidas alcohólicas, y que eso obviamente va ligado también al consumo de drogas, ¿no? Vamos a estar en patrullajes citadinos, en realidad, en patrullajes de microtráfico con todo el personal para evitar que este consumo de drogas se vea vinculado a las fiestas de carnaval, ¿no? Obviamente con el tema de prevención queremos llegar a la mayor parte de la población, pero también sabemos que va a haber gente inescrupulosa, mimetizada en estos carnavales, que va a estar dedicándose a la distribución, como bien decías hace un momento, dealers y demás personas que van a tener problemas obviamente con la ley, pero también queremos llamar a nuestros jóvenes, a nuestra juventud, que se divierta de manera sana. Hagamos que este carnaval realmente sea diferente después de 2 años, creo que no ha existido, que sea un carnaval que nos llame realmente a la reflexión para que puedan compartir en familia, compartir entre amigos y que todos tengamos un carnaval feliz, ¿no? No, nosotros hemos salido a las calles a conversar también con la población, les hacíamos la consulta, ¿existe prevención contra el consumo de drogas? Vamos a escuchar qué dice la población. No, se ve que no están previendo nada de eso. Yo creo que las autoridades un poquito más deberían, tal vez, en el tema de propagandas, publicidad, en cuestión de eso, en la prevención. Hasta el momento no estoy viendo mucho. Falta muchas políticas, yo creo. Y es en donde deberían apuntar, porque ahora, mire, ya se van a la gente, yo creo que se está alistando ya para salir con todo. Es lo que se ve. Y es uno de los principales problemas. Y un poco más también de prevención, sobre todo en los menores de edad, ¿no? Que son los más vulnerables, se podría decir, en ese sentido. No, ¿para qué? No, ¿qué va a haber? ¿Qué van a hacer? Pues no hay cómo parar, ¿para qué? No hay nada. ¿Qué? Claro, siempre va a ser que venden, tal.
en especial de tus fiestas. En realidad, seamos conscientes, bueno, de nuestra realidad en la que vivimos. Realmente nuestros estudiantes y nuestros jóvenes actualmente, bueno, algunos tendrán valores, otros no, pero realmente se ve, jóvenes, que hay un descuido por parte de ellos, ¿no? Esa sería mi opinión. No, porque no da nada de propagandas, nada de en la tele ni en la radio, no se escucha nada de eso. Deberían de dar información, deberían de haber programas para que los jóvenes estén comunicados o estén orientados a eso. Eso sí. Ah, sí, en carnavales se va a ver todo. Absolutamente no debe ser así. Yo digo que no, porque es perjudicial para ellos mismos y no deben tomar esa decisión. No estoy de acuerdo. Sí, pero para mí no debía haber carnaval, porque verdaderamente consumen el alcohol y botados por aquí y por allá, la juventud, ¿quién va a controlar? Yo no estoy de acuerdo. Incluso yo hubiese querido que el carnaval sea el día martes nomás una charla, ya, para decir que han pasado bien el carnaval, pero aquí las autoridades no hacen nada. A muchas instituciones, hay que ser sinceros, ha sorprendido la determinación de sí aceptar un carnaval. Ahora hay que hacer las cosas un poco más rápidas para el tema de prevención, salir a las calles. ¿Qué otra manera de trabajo se va a tener? Definitivamente necesitamos aunar esfuerzos todos, ¿no? Bien decían los medios de comunicación, ya sean radiales, televisivos, los periódicos, deberíamos tener espacios donde nosotros podamos difundir, ¿no?, todo lo que es el tema de prevención, y además hacer que esto llegue a la mayor cantidad de gente, ¿no? Para estos carnavales sí vamos a estar en las calles, obviamente, como les decía, con una serie de trípticos, de bípticos, pero esperemos que también nuestra población no haga de estos mensajes que estamos lanzando y los bote inmediatamente a la basura. Nosotros, por ejemplo, tenemos un número gratuito que es el 810-1344, donde invitamos siempre a toda la población que sea partícipe del tema del uso indebido de drogas y pueda denunciar, no siempre denunciando obviamente con su nombre o apellido. Nosotros recibimos todo tipo de denuncias y que nos ayuden a detectar lugares donde se consume cocaína o marihuana en este caso, o lugares donde se expende también este tipo de estupefacientes, y todo esto nos ayudaría obviamente a tener un mejor control para el tema de la interdicción. Bueno, muchas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias a todos los ciudadanos, siempre vamos a estar atentos, por favor, a que nos coadyuven en este tema. Y en temas de prevención, si quieren clases a padres de familia, clases a alumnos, clases a cualquier grupo etario de la ciudad, vamos a estar para poder hacer prevención justamente a ellos. Muchas gracias, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, refiriéndose a las actividades que se van a realizar por este carnaval. Obviamente la prevención es importante y el trabajo conjunto de todos, es un trabajo de todos. La seguridad ciudadana. De esta manera nosotros cerramos nuestro tema del día.